Bueno, nada, chicos, pues aquí estamos con Resident Evil 2. Voy a avisar. Ay. Creo que lo he ajustado bien. Es que se me ha desconfigurado completamente de nuevo el OBS, así que no sé si se escuchará bien, estoy esperando a que alguien venga. Ay, joder, estoy un poco enfermo, un poquito. Se ve y se escucha, vale, muchas gracias. ¿Pero se escucha más el juego, mi voz? ¿O qué es lo que más se escucha? Voy a bajarlo un poco. Bueno, vamos a darle a nueva partida, que yo ya me lo pasé hace no mucho. No sé si ponerlo en fácil, porque soy un cagón. No, no soy un cagón, pero eso de ahorrar munición no va conmigo. Se escucha bien, el juego tiene un poco más de notoriedad. O sea, igual al juego se le bajo un poco, ¿no? Lo vamos a poner en fácil porque no quiero estar continuamente muriendo, básicamente. Me voy a engañar. Si se me hace demasiado fácil, pues lo pongo en difícil. O sea, es normal, ¿sabes? Es como... A bizarre incident occurred in the outskirts of an American suburb called Raccoon City. It was later revealed that the terrible disaster no soy buen jugador de Resident Evil, la verdad. Las cosas como son. Del primero sí, pero del resto no. International Enterprise Umbrella Incorporated for use in bioweapon experiments. The Raccoon City Police Department's Special Stars Unit immediately began investigation in the affair. Por cierto, Silver, avisa a Mario. The Umbrella Corporation's experiments were far from finished. Nada, ya le he avisado yo. Por Twitter te iba a decir. What have we got here? Madre mía, esa cara.
Vaya, la ciudad está infestada de zombies. What could have done this? What was that? Nani? What are these things? All right, that's far enough. Don't move. Don't move. No. What's up with that guy? That was a clean hit. I'm running out of ammo here. Wait! Don't shoot! Get down! Técnicamente ahora no estamos jugando a la historia canónica. Realmente la historia canónica es Claire escenario A, Leon escenario B. Estamos jugando al revés. Pero bueno, haré Leon A, Claire B y luego Claire A, Leon B. What's going on? I arrived in town and the whole place went insane. The radio's out. You're a cop, right? Yeah, first day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother, Chris. Hey. Vale, dice Mario que no puede venir ahora. Sure. There's a gun inside. Better take it with you. Volaré. Oh. You okay? Por cierto, Silvers, es que se le escucha bien. ¿Os acordáis del camino al que han mordido? Bueno, pues... I'll meet you there. Okay. Vale, voy a avisar por YouTube. Que igual es buena idea, ¿sabes? Esto era así, creo recordar. Ups, me equivoqué, güey. Hello. Vale, estos zombies yo aconsejo esquivarlos porque de nada sirve matarlos. Madre mía, le tengo unas putas ganas al Resident Evil 2 Remake, pero unas puñeteras ganas. Sorry about that. I thought you were one of them. What's going on in this town? Hold on. I don't have a clue. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Bueno, como veis, tengo bastante munición. Por eso empezar en fácil.
Es lo que no me gusta de Resident Evil, que no hay una dificultad intermedia. Si lo seleccionas en difícil, sigue siendo... O sea, es difícil, obviamente. Pero si lo seleccionas en... En normal, también es bastante complicado. ¿Que aquí yo lo recargo o qué? Ah, vale. Vale. Este es el que yo utilizaba, el C. ¿Por qué el C? Porque está autoapuntado. Les he destruido, les he enseñado quién manda, quién es su papi. He hecho unas... Les he dominado, vaya. Vale, he conseguido una escopeta. Importante. Me va a servir bastante más adelante en el juego. Vale, estos los podemos matar de dos formas. Una, a través de la verja con... Aquí mi amigo el cuchillito. ¿No? Vale, pues no. Creía que sí, pero no, se ve que no. Y abre la puerta. No mucho más, o sea, quiero decir. La jugabilidad a día de hoy puede estar bastante obsoleta. O sea, pero sinceramente, para el Resident Evil 2 Remake, yo espero que la cámara sea así, ¿eh? Sinceramente. Que sí, que puede estar toda obsoleta que tú quieras, pero... Aún así, yo sinceramente prefiero este tipo de cámara a la cámara de Resident Evil 7, por ejemplo. También se podría hacer una cámara encima del hombro y hacer a los Resident Evil 4. En el que, pues eso. Anda, mira, tengo que recordar. Lo siento, es que me encanta la... Vale, estos zombies los puedo esquivar o me los puedo cargar a base de cuchillazos. Aunque creo que me vomitaban. Efectivamente, me vomitan. Como habéis podido ver, incluso... Ese se ha asustado, a mí no me jodas. Quiero decir, no voy a gastar las balas contra estos. Si volviese por esta zona, pero es que no voy a volver. Madre mía, menudo aperitivo os estáis apretando, majos. Más munición. Bueno, como habréis supuesto, igual que en Dino Crisis 2, ese tiro te lo he dado. Los zombies están muertos cuando les sale el charco ese de sangre. Si no, siguen vivos. Bueno, vivos, entre comillas, son zombies, ¿sabes? Pero... ¡Ey, torito! Hostia, ese siempre me coge. No sé cómo cojones lo hago, que siempre me coge ese. Y esta parte me la habré pasado como 40.000 trillones de veces. ¿Podemos seguir? Por esta zona, pero hay zombies.
Y dado que no hay ningún objeto así realmente interesante, yo voto por ir para aquí abajo. Aunque haga más recorrido, al fin y al cabo. Aquí es donde empieza la aventura. Vale, si no recuerdo mal, ahora había que ir por aquí. ¿Qué habrá tras la puerta número uno? Hola, Haru. Oh, you must be the new guy, Leon. ¿Verdad? Sorry, but it looks like your party has been canceled. What happened? What happened? About 2 months ago, there was this incident involving zombies in a mansion located in the outskirts of this city. Chris and the other STARS members discovered that. Los que hayáis visto Resident Evil 1 en mi canal, pues sabréis quién es. Incluso aunque no hayáis jugado nunca Resident Evil, sabéis quién es Chris Redfield. Tenéis que saberlo, vaya. No long after that, all this started to happen. Hang in there. Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Si no recuerdo mal, Resident Evil 1 sucede en julio y esto sucede en septiembre. Si no recuerdo mal. Now go. But just go. Fine, but I'm coming back for you. Just hold on. Adivinad quién no sigue con vida cuando lo volvamos a ver. Aquí hay más balas. Vale, abrimos dos puertas, esa y esa. No había nada más que hacer. Podría guardar, pero no voy a guardarlo. Por el simple motivo de que, como es un emulador, puedo guardar donde quiera. Vale. Primer memorándum del juego, o documento. Memorándum de la policía. 23 del 8 de 1998. Esta carta es para informar a todos sobre el reciente traslado de equipamiento que ha tenido lugar durante la reorganización de la comisaría. La caja fuerte con cerradura de 4 dígitos ha sido trasladada a la de la oficina de STARS en el segundo piso a la oficina del Este en el primer piso, 2236. Departamento de Coordinación de la Policía de Raccoon. Y ahora vamos a equiparnos con la escopeta. ¿Habéis visto eso, no? Vale. Vale, estas mesitas solo se pueden abrir con una ganzúa o con una llave pequeña. En el caso de León, con una llave pequeña. En el caso de Claire, con una ganzúa. Pero esa no es la que abriremos. Vale. Esta había que investigar varias veces para que nos diese munición. Bueno, sí. Parece que será. Bueno, le falta la cabeza. Parece que serán retorcidas hasta arrancársela. Primer boss, por así decirlo, del juego. Mira qué bonito. Es para darle un besito. Y para esto sirve la escopeta. Muere, cerda.
Bueno, como sabréis, los veteranos de Resident Evil, las hierbas, pues nos curan. Hay que entrar aquí ahora. Vale, si no recuerdo mal, por aquí había... Sí, aquí está el otro documento. Informe de operación 1. Informe de operación 26 de septiembre. El departamento de policía de Raccoon fue inesperadamente atacado por zombies. Muchos han resultado heridos y todavía más muertos. Durante el ataque, nuestro equipo de comunicaciones resultó destruido y ya no tenemos contacto con el exterior. Hemos decidido llevar a cabo una operación con la intención de rescatar a los posibles supervivientes, así como evitar que este desastre se extienda más allá de Raccoon City. Los detalles de esta operación son los siguientes. Seguridad del armamento y la munición. El jefe Irons ha expresado su preocupación respecto al tema del terrorismo, debido a una serie de incidentes sin resolver. El mismo día del ataque de los zombies, tomamos la decisión de repartir todas las armas diseminándolas por todo el edificio como medida temporal para evitar su posible captura. Por desgracia, esta decisión ha hecho que nos sea extremadamente difícil localizar todas las reservas de munición, si es que... Recuperar toda esta munición desperdigada se ha convertido en nuestra principal prioridad. Abrir el almacén de armas. Bueno, ahí pone de armas, pero es de armas. Como se ha dicho antes, va a ser extremadamente difícil asegurar toda la munición. No obstante, todavía queda una provisión considerable en el almacén de armas subterráneo. Por desgracia, la persona a cargo de la tarjeta que abre el almacén de armas está desaparecida. Ups. Y no hemos podido encontrar la llave. Uno de nuestros interruptores se estropeó durante la batalla y las cerraduras electrónicas no funcionan en ciertas zonas. Es de máxima prioridad restaurar la energía en la sala de energía y asegurar esas cerraduras. Grabado por David Ford. Informe de operación, 27 de septiembre. A la una pasado el mediodía. La barricada del oeste ha sido atravesada y a esto le siguió otro intercambio. Protegimos temporalmente a los heridos en la sala de confiscaciones del primer piso. 12 personas más fueron heridas en la batalla. Grabado por David Ford. Informe adicional. 3 personas más murieron después de la aparición de una criatura, hasta el momento desconocida. Esta criatura se identifica por tener partes del cuerpo sin piel y garras como cuchillas. Sin embargo, su carácter más característica más distintiva es una lengua en forma de lanza capaz de atravesar en un instante un torso humano. La cantidad de estas criaturas, así como su procedencia, siguen siendo un misterio. Por ahora hemos llamado a esta criatura el chupador, y actualmente estamos en proceso de desarrollar contramedidas para afrontar esta nueva amenaza. El chupador, o licker en inglés, que a mí me gusta más el nombre en inglés, es el bicho al que nos hemos enfrentado hace escasos minutos, vaya. Vale, aquí tenemos que usar el mechero. Voy a conseguir la piedra roja esta. Joya, perdón, joya roja. Y creo que por aquí no había ningún documento más. Creo. Así que vamos a la siguiente sala. Corremos rápidamente hasta la otra punta y nos encargamos de eliminar a todos estos zombies que tanto puede llegar a molestar. Vale, más hierbas verdes, las cogeremos todas para, pues eso, por si necesitamos, ¿cómo se dice? Medicinas. Si no recuerdo mal, la escopeta ahora mismo no nos hace falta. Así que la vamos a dejar. La joya roja también. Otra hierba verde.
Y vamos a continuar, vaya. Si no recuerdo mal, esta puerta no se puede abrir. Efectivamente, no se puede abrir. Necesitamos la llave rombo, que se llama. Y vamos para arriba, vaya. Y aquí nos llega el primer puzzle, que es, la verdad, muy sencillo. Hay algo escrito en la placa. El dios del sol y el dios de la luna. Su mirada fija sobre mí es lo único que puede salvar mi alma. Es un puzzle muy, muy fácil. ¿Veis esto? Eso, esas placas. Bueno, pues hay que colocar las estatuas mirando a la estatua. Los bustos mirando a la estatua, mejor dicho. Es un puzzle muy sencillo, la verdad. Yo creo que es de los puzzles más sencillos de toda la saga, sinceramente. Podría activar la cámara rápida, tú. La verdad. Se le cae la joya y nada, pues eso, nosotros la recogemos. Ups. Aquí. Y ya está, pues tenemos la joya roja. Continuamos por aquí. ¿Qué habrá tras la puerta número 2? Pues zombies, ¿qué va a haber? Estamos en Raccoon City, producto nacional, zombies. Lo siento, ex compañero. Te tengo que matar antes de que me comas. Mira, el cuchillo lo tendría que haber dejado, la verdad. Oye, no es por nada, pero te he dado, Poputa. Bueno, prácticamente que sepáis que el cuchillo sirve para esto, ¿eh? O sea, no sirve para otra cosa más. Para rematar un zombie que esté ahí arrastrándose y ya. No sirve para nada más el cuchillo. Abrimos la puerta. Si abrimos esto, nos encontramos otra escopeta. Bueno, esta es la mesa de Rebecca Chambers, del primer Resident Evil. Esta es la oficina de Stars. La mesa de Jill Valentine, si no recuerdo mal, sí. ¿Sabéis por qué lo sé? Por la gorra esa que hay ahí. La mesa de Chris Redfield. La mesa de Barry Burton, o Barry Barton. Y la mesa de el señorito Wesker. Albert Wesker. Si esto lo examináis como unas 50 veces. No es broma. 50 veces. Lo he puesto en cámara rápida. Conseguimos una película. Diario de Chris. 8 de agosto. Hoy he vuelto a hablar con el jefe, pero se ha negado a escucharme. Estoy seguro de que Umbrella realizó investigaciones del T-Virus en esa mansión. T-Virus. Cualquiera que resulte infectado se convierte en un zombie. Pero la mansión entera desapareció en aquella explosión, junto con cualquier prueba incriminatoria. Como Umbrella da trabajo a tanta gente en la ciudad, nadie quiere hablar del incidente. Parece que me estoy quedando sin opciones. 17 de agosto. Hemos estado recibiendo muchos informes locales sobre apariciones aleatorias de extraños monstruos por toda la ciudad. Esto debe ser obra de Umbrella. 24 de agosto. Con la ayuda de Jill y Barry, por fin he obtenido información vital sobre este caso. Umbrella ha empezado a investigar el nuevo G-Virus, o Virus G. Una variación del T-Virus original. No han hecho ya suficiente daño. Lo hemos hablado y hemos decidido volar hasta la central de Umbrella en Europa.
No voy a decir nada a mi hermana sobre este viaje, porque la pondría en peligro. Por favor, Claire, perdóname. Leon. It's good to see you're still among the living. It looks like we're not gonna find your brother here after all. There's no reason for us to stay any longer than necessary. Let's split up, look for any survivors, and get out of here. Right. One last thing. Here's a radio. Take it. Una radio. That way we can keep in touch if anything happens. Vamos a gastarnos la hierba porque no tal. Sinceramente no me apetece volver aquí. Vale, ¿para qué sirve la película esta? Bueno, nosotros cogemos. Cogemos, venimos para aquí. Nos metemos en la safe room o zona o habitación segura, mejor dicho. Antes de nada vamos a dejar el spray y la otra joya. Ah, y el cuchillo, que no me sirve de nada. Cogemos aquí, venimos. Reclutamiento. Y es Rebecca Chambers. Y es la película T. Podría conseguir todas las películas en este juego. Pero hay una de ellas, no sé si es problema del emulador o de qué. Hay una de ellas que dice que... No sé qué dice. Hay una de ellas que me bloquea el emulador. No sé si es por problema de la ISO. Que me bajo los zombies. No sé si es problema de la ISO, del emulador. ¡Hostia, que me han pillado, tú! Es la primera vez que me pillan en toda mi puñetera vida estos zombies, os lo juro. Vale, esta es la llave de picas, la que necesito. Es que ahora con el medallón de unicornio vamos a conseguir una de las llaves. No sé cuál, si era de picas o de cuál, pero sé que consigo una llave. Mira, la llave de picas. Que estaba poniendo un tweet que todavía no había puesto. Y nada, pues volvemos a la zona donde estábamos antes. Para usar la llave de picas. Ah, que lo pienso. Las llaves pequeñas, ¿dónde se conseguían? Buah, ni me acuerdo, la verdad. Es que con una llave pequeña... Bueno, ya lo veréis. Vale, usamos la llave de picas aquí. De picas chus. Vale. Informe de la patrulla. Informe de la patrulla. 20 de septiembre a las 9 y media, pasado el mediodía. Informa sargento Neil Carlsen. Hemos recibido un informe de un individuo sospechoso merodeando por las alcantarillas a las afueras de Raccoon City. Investigué la zona y localicé al individuo, pero se escapó corriendo antes de que pudiera interrogarle. Recuperé los siguientes objetos.
Una pequeña cantidad de explosivo plástico C4. Un detonador electrónico. Balas 9x19 para Bellum. O para Bellum. Telescopio infrarrojo, roto. Fin del informe. Había algún objeto más. Lo que no recuerdo es el qué. Ah, bueno, cinta de tinta. Me la pela la cinta. Vale, munición. El C4 con Leon no lo necesitamos. Con Leon. Con Claire sí que lo vamos a necesitar, el C4. Ya veréis para qué. Vale, subimos aquí. Pillamos la manivela. La manivela cuadrada. Madre mía, estás cuadrado. Y ahora, sinceramente, no sé dónde tengo que ir. Un momento, que es que lo tengo apuntado, ya sabéis, que lo de los juegos antiguos lo tengo apuntado en un bloc de notas, todo. Ah, vale, ya sé dónde. O sea, no lo he encontrado en el bloc de notas, pero ya sé dónde tengo que ir. Ya sé dónde. Hostia. Creo que los zombies con los bracitos esos. O sea, los que nos sacaban los bracitos. Mejor dicho, los que metían los bracitos para pillarme. No. No esto. No vuelven a intentar cogerme. Creo. Creo que hay que abrir esta ahora. Efectivamente. Hola amigos, ¿qué tal? Y ya. Están muertos. Munición de pistola. Vale, aquí veis este cajoncito. Vale, cuando tengamos una llave pequeña vamos a venir aquí. Porque nos van a dar cosas turquistruskis. Mi pregunta es, ahora, ¿dónde estaba una de las llaves pequeñas? Vale, vamos a coger una hierba roja, que son las que potencian los efectos de las hierbas verdes. Para los que no lo sepáis. Este puzzle, si no recuerdo mal... Es que este es otro puzzle. Espera, este es... ¿Aquí dónde se va? Vale, no, aquí tenemos que venir más tarde, creo. ¡Oh! ¡Qué contrariedad! Bueno, pulsamos este botón. Y miramos esto, ¿cómo están? Y si no recuerdo mal, había que darle a la derecha. No, a la izquierda no. Es que con el start se activa la cámara rápida. Ah,
Ah, sí, efectivamente. Vale, y nos da uno de los primeros enchufes de ajedrez. Los necesitaremos más adelante. Era el enchufe rey, si no recuerdo mal, ¿no? No, alfil. El enchufe alfil. Vale, pues tenemos el enchufe alfil. Vale, quiero mirar... Si va por aquí... Aquí no había nada. Esto era lo de la torre, ¿verdad? Ahora mismo, quiero decir. Efectivamente. Bueno, ya que estoy. Ya está. Manivela usada. Eso me servirá para más adelante. Todavía no podemos hacer nada, porque necesitamos otro objeto. Pero me servirá para más adelante. Vale, entonces sí hay que ir por el otro lado. Y aquí hay zombies marranos que me quieren comer el nepe. Vale, no. El objeto es en el segundo escenario, si no recuerdo mal. Vale, ese está muerto. Madre mía. La distancia. Hijo puta, pero... Apunta al que tienes detrás, cabrón. Este es punto. Bueno, vamos a activar las escaleras de emergencia. Siempre viene bien tenerlas activadas. Y vamos a proseguir con la matanza. ¡Uy! ¡Dios puta! Que me muerde el piececito. Vale, está muerto. Por si acaso. Por si acaso, le vuelvo a meter otro tiro. Oye, nunca se sabe. Vale, esta era otra zona. Sí, otra zona segura, efectivamente. Llave pequeña. Vale. Diario A del secretario. 6 de abril. He movido por accidente una de las estatuas de piedra del segundo piso. Al apoyarme en ella. Cuando el jefe se ha enterado, se ha puesto furioso. Juro que casi me mata, gritándome que no vuelva a tocar la estatua nunca más. Si es tan importante, no debería dejarla al descubierto de esa manera. 7 de abril. He oído que las obras de arte de la colección del jefe son objetos excepcionales, que valen una fortuna. No sé cuál es el mayor misterio. ¿Dónde encuentra esas cosas tan feas o de dónde saca el dinero para pagarlas? Aquí empezamos a entender unas cuantas cositas. 10 de mayo. No me ha sorprendido ver venir hoy al jefe con otro marco grande en las manos. Esta vez una pintura perturbadora de verdad. De una persona desnuda ahorcada. Me ha impresionado mucho ver la expresión del jefe cuando miraba de reojo esa pintura. ¿Cómo puede alguien considerar eso una obra de arte? Es algo que no logro comprender. Como veis, Brian Irons y yo no es feo, es exótico. Efectivamente, Silvia. Vale, vamos a combinar esto. Por si acaso. Y antes de seguir con la historia, vamos a ir a por la sorpresita que os he dicho de la llave pequeña. Aunque creo que tenía que volver de todas formas, pero bueno, da igual. Ahora mismo me es indiferente, ya que estoy volviendo. La cámara rápida, por cierto, solo la suelo activar cuando estoy pasando por una puerta. Porque a veces me resulta un poco pesado. Vale. Abrimos esto. Ah, vale.
piezas de pistola. Las combinamos con la pistola y tenemos pues una pistola semiautomática. Tope guapa. Ahora pegamos tres tiros en vez de uno. Bueno, la podemos activar para que solo dispare un solo tiro. Pero... la verdad es que llevo queriendo grabar Resident Evil 2 desde que terminé el Dino Crisis 2, pero me daba un poco de pereza grabar en OBS, la verdad. Grabar un directo a Twitch me daba bastante pereza, la verdad. Y teniendo en cuenta que tenía Digimon Storyteller Slave Hacker's Memory y... lo diré. Y Monster Hunter World para el canal de YouTube, pues... y esto es lo que hace esta arma. Ahora había un quemado aquí, ¿no? Sí. Y ya está. Te pega tres tiros y te mata. Te despedaza. Te descuartiza. Vale, si vamos por aquí hay... ha muerto a picotazos. Hay hierbas verdes. Ahora mismo no necesito ninguna hierba verde. Vale, creo que la he cagado. No, no la he cagado. Todavía no era esa zona. Bueno, habéis visto ahí un helicóptero en llamas, ¿no? Lo que hay que hacer es bajar aquí. No sé si es impresión mía o los zombies femeninos son más débiles. Me parece. Lo malo de la pistola Burst es que chupa más balas que, vamos, una sueca en Ibiza. Como se suele decir. A modo de jaja bromis. Vale, ahora una cosita. Cuando juguéis a Resident Evil 2, nunca abráis esta puerta. Nunca. Si queréis saber por qué, pues jugadlo vosotros. No, mira, de hecho os lo voy a enseñar. ¿Por qué no debéis abrir nunca esa puerta? Vaya. Por eso no debéis abrir nunca esa puerta. Es demasiado peligroso volver fuera. Vamos, que supone un gasto de balas impresionante. Realmente podía haber entrado ahí esquivando a todos estos zombies, pero siempre es mejor matarlos. Por ser seres putrefactos y esas cosas. Racismo. Racismo a la putrefacción. Vale, ¿qué hacemos con esta manivela? Pues venir aquí y usarla. Por cierto, la comisaría de policía de Raccoon City tiene esa forma tan extraña, o sea, ese, ¿cómo se dice? Ese diseño tan extraño por el simple hecho de que antes esto era un museo, si no recuerdo mal. Vale, si miramos donde el helicóptero, pues conseguimos balas. No por otra cosa.
A los cuervos estos los podemos matar perfectamente. De hecho, mueren de un tiro. Pero, sinceramente, es un gasto de balas. Innecesario. Porque la verdad es que no molestan. Si pasas rápido, no molestan nunca. Creo que ahora venía lo de las joyas. Creo. Vamos a guardar partida por si acaso. Vale, espérate. Ah, fuck. La manivela ya no me hace falta. ¿Por qué no dejas la escopeta, Mosque? Bueno, pues por el simple hecho de que nos van a empezar a salir más leakers. A partir de ahora. Si no recuerdo mal. Como eso estaba antes lleno de fuego. Efectivamente. Eso antes estaba lleno de fuego. Cartucho de escopeta. Como lo hemos apagado, pues... pues eso. Una estatua de piedra con armadura. El pedestal dice, tiranos. El bravo revive con dos luces. Las dos luces pues son las joyas rojas. ¿Hay algo que brilla? Ajá, vale. Otra de las llaves de la comisaría. ¿Qué es la llave? La llave rombos. Y aquí nos dan otro enchufe. El enchufe... rey. Este sí que es el enchufe rey. Vale, y ahora si no recuerdo mal, había que bajar abajo. Bueno, dejamos el enchufe. ¿Os acordáis las escaleras de emergencia que hemos activado antes? Pues bajar por ellas. Y si os acordáis al principio, bueno, al principio, cuando entramos aquí y metimos la tarjeta en el ordenador, se abrieron dos puertas, por la que hemos ido y otra. Vale, pues ahora hay que ir por esa otra. Es decir, por esta que está aquí a la izquierda. Esta. Que como veis tenemos compañía. ¡Hostia! ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué susto me ha dado Elio, la gran puta! ¡Ah, te di! ¡Ajá, a ti también! ¡Pero! ¡A este, hostia! Vale, este es fácil. Te acercas y haces pum. Muere, hostia. Ah, muere. Vale, está muerto. Bueno, ¿os acordáis de la clave esta que nos han dicho? 2, 2, 3, 6. Bueno, pues es la clave que hay que meter aquí. Nos dan munición de escopeta. Y el mapa de la comisaría. Y si no recuerdo mal, detrás del escritorio... efectivamente. Hierbas verdes. La verdad es que no creo que me hagan falta, pero por si acaso me las voy a llevar.
Vale, para aquí no creo que no había nada más que llamase la atención. Bueno, sí. Esto es la cinta de tinta, pero dado que estoy en un emulador, no sirve de nada cogerla. De hecho, aprovechando que estoy en un emulador... Ah, bueno, os voy a enseñar por dónde no he ido. Aprovechando que estoy en un emulador, como no guardo partidas, cuanto menos partidas guardes, menos veces guardes la partida con las máquinas de escribir, mejor nota vas a conseguir al final del juego. Más munición de pistola. Vale. ¿Veis esto? Vale. Si seguimos las escaleras para arriba, llegamos a la habitación de los cuervos. Donde nos hemos encontrado los cuervos. Nada, solo quería enseñaros que ese es el sitio. Vale, aquí necesito la llave corazón. Ya sabía yo que necesitaba otra llave que no era la que tenía, pero no sabía cuál era la que necesitaba. Hola, hola Mario. Me imagino que antes estarías comiendo. Vale, hierbas verdes. Bosque Gamer. Anuncio de Amazon. Qué guay, ¿no? Me encanta, Amazon. Es que creo que Twitch pertenece a Amazon. Creo, ¿eh? Los zombies. Ay, ay, voy a decir yo, o sea, te da un puto tiro en toda la puta boca. En toda la puta cabeza, ¿sabes? En toda la nuca, mejor dicho. ¡Oh, zorra! No te levantes. Vale. Todos estos muertos. La llave de rombos. No, primero hay que entrar en el otro lado. Cierto. Que es donde están las cosas de. Las cosas importantes. Vale, una película. El enchufe torre. ¡Yaja! Yo ya lo sabía el susto ese, pero. Quería que os asustaseis, vosotros también. XD. Hostia, vale, estos son cables. Yo creía que era... Vale, pues nada. Uso la hierba verde. Aunque apenas me han tocado, pero voy a usar la hierba verde. Y vamos a ir por esta zona. Madre mía, es que los scary moments que tenía el puto juego este. Bueno, Resident Evil en general. Vale, una llave pequeña. Recordadme que, como voy a tener que volver a pasar, porque necesito la llave de tréboles. Recordadme que en un futuro pille esa llave, o sea, esa llave pequeña. Vale, creo que sé dónde hay que ir ahora. Es que esto de estar jugando y al mismo tiempo acordándote de todo lo que tienes que hacer. A ver, que lo tengo más o menos fresco, ¿sabes? Porque hace como 2 meses que me pasé el juego. Creo, no, igual fue hace menos, ¿eh? No, sí, 2 meses. En diciembre no me lo pasé. O igual sí, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Vale. El enchufe rey lo guardamos. Guardamos el cable, que todavía no nos va a hacer falta. La llave pequeña serviría para abrir eso. Mapa. Vale, las... ¿Veis? Las amarillas es las que tengo abiertas. Las rojas son las que no puedo abrir. Las verdes son las que puedo abrir.
Creo. No. No, las moradas son las que se abren. Vale. Moradas las que se abren con la llave de rombos. Verdes las que se abren con la llave de tréboles. Y rojas las que se abren con la llave corazones, creo. Creo, ¿eh? Mario Morio, esta es la sala de chat. Es la sala de los penes. De los rabos. Por favor, guardar silencio durante las reuniones. Vaya, gracias. Madre mía, Departamento de Policía Raccoon City. Los más... ¿cómo se dice? Vale. Los más aventureros. ¡Mierda! Pretendía matarlos. Rápido. ¿Dónde vas, papi chulo? Está vivo el hijo puta todavía. ¡Morite, puto! Joder, la madre que me parió. ¿Habéis visto esos cambios de cámara, chavales? Aunque sinceramente aquí los podría haber matado con la escopeta. Pero bueno. Matas gente, eso es de malosos. Bueno, técnicamente mato zombies. Vale, esta es la película que se me buguea. No sé por qué. Pero se me buguea. Vale, munición de escopeta. La cerradura está rota y no se puede abrir. No había un archivo por aquí. Vale, pues no. Los zombies también son persianas. Se abren y se bajan. O sea, se... vale, se abren y se bajan. ¿Marvin? ¿Es Marvin? ¿Nuestro Marvin? ¿Nuestro querido amigo Marvin? ¡No! ¡Es Marvin Zombie! He de decir que es un zombie un poco más resistente. He dicho un poco. No nos pasemos. Llave de corazones. Vale, y en principio pues ya estaría. Memo a León. A Leon S. Kennedy. Enhorabuena por tu asignación al Departamento de Policía de Raccoon City. Todos esperamos con ansia tenerte en nuestro equipo y prometemos cuidarte en todo lo posible. Bienvenido a bordo de todos los chicos del DPR, Departamento de Policía de Raccoon City. Bueno, de Raccoon. Y más balas. Vamos a ver, muchachos. Igual me llevo la hierba verde esta que hay por aquí, por si acaso. Por lo que pueda pasar, ¿sabes? Madre mía, Mario. Estás invocando al dios del hentai. Vale, la llave de corazones, si no recuerdo mal, tenía solo un uso. Un único uso. Que se usaba... un único uso que se usaba. Madre mía. El conocimiento es poder, tío. Un único uso aquí. En la puerta que hemos visto antes, vaya. Sinceramente no me sale rentable ir hasta la, por la llave... la llave pequeña, volver, no me sale nada de rentable. Así que... vamos a ir directamente a abrir la llave de corazones. Esta llave es inservible. Tenía que haber cogido los cables, ahora que lo pienso. Me... vale, más hierba verde. Los cables es aconsejable ponerlos aquí. No sé por qué. Creo que porque si no te emboscaban zombies. En fin. Y aquí ya empiezan a venir nuestros amigos los perros zombies.
Qué asco de niños. Me he quedado quieto y el perro ha hecho... Y pues ha fallado estrepitosamente. Y ya me estoy empezando a quedar sin balas, eh. Vale, si no recuerdo mal, había que venir para aquí. Pude que tenga a Fénix. Sí, efectivamente. Insuficiente con estos 5 interruptores. Si utilizas toda la potencia puede haber un cortocircuito y cortar el suministro de energía. Vale, si no recuerdo mal es arriba, abajo, arriba, abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Madre mía, qué bueno soy. Suministro de potencia correcto. Mapa. Mapa de... O sea, comisaría de policía B1. Vale. Por aquí puedo entrar, pero necesito una tarjeta llave, que no tengo, obviamente. El parking, que creo que es donde tengo que ir. La sala de autopsia todavía no puedo ir. Un trébol. Y aquí con Leon es inútil ir. Es como ir con Claire al parking, que es donde vamos a ir ahora. Así que vamos a ir al parking, que es donde tenemos que ir. ¡Oh! ¡Nos disparan! Me dejo esto de fondo y tal. Pensé que eras otro zombie. Gracias por llamarme feo. Who are you? Ada Wong. And what are you doing here? I'm looking for some guy named Ben. He's one of those reporter types, always looking for a scoop. I heard he was locked up in the cell block, only there's a wrecked car barring the entrance. I've been trying to find another way inside. If we work together, we can move this thing. Give me a hand here, will you? Yo solo digo una cosa, un cojón de pato que entre vosotros dos podéis mover un camión como ese. O sea, un cojón de pato para vosotros. Vais a poder mover ese camión. Es que ni de coña, vamos. Ni de coña. Ada, wait. Uy, mira, municiones. Ahí está Ben. Ben Bertolucci. Let me guess. You must be Ben, right? Get up, now. What do you want? I'm trying to sleep here. Is this the guy? Ben, you told the city officials that you knew something about what's been going on, didn't you? What did you tell them? And who the heck are you? I'm trying to find my boyfriend. His name's John. He was working for a branch office of Umbrella based in Chicago, but he suddenly disappeared 6 months ago. I heard a rumor that he's here in the city. I don't know anything, and even if I did, why would I want to tell you? Okay, I say we leave him in there. Does anyone know where they put the key to this cell? I have it right here, officer.
but I'm not about to leave this cell. Those zombies aren't the only things crawling around out there. What was that? Like I said, I'm not leaving this cell. Get out of here before you lead it right to me. Hey, I'm not going anywhere. I'm the only cop left alive in this building. What? Look, if you want to live, then you're gonna have to leave with me. But do you even know how to get out of the city? There's a kennel in the back of the building. Inside the kennel is a manhole. Go through and it'll lead you to the sewer entrance, but it won't be easy. All right, I'm going. Vale, pues tenemos que ir a la perrera esa. Llave alcantarilla. Se llama palanca, pero bueno, todo lo tuyo, ¿eh? Vale, de hierbas azules y verdes. Las azules curan el veneno, por cierto, para los que no lo sepáis. No, todavía no. Esto, la pistola. Ay, joder. Que den por culo a los perros. Sí, hay perritos ahí. Perros zombies. ¿Que por qué me cojo la escopeta? Bien, ahora lo veréis. ¡Oh! ¡Hay arañas zombie! Para esto sirven las hierbas azules. Para que, por si te envenenan estas cerdas. Y me parece que me han envenenado. Me han envenenado. Qué bien. Pues ahora voy a tener que ir a toda hostia para atrás, porque no me suelen envenenar y por eso no la cojo. Pero hoy parece ser que soy retrasado. A coger las hierbas azules. Menos mal que ahí había hierbas azules. Que si no, me iba a cagar yo. En Mussolini. Joder, sí que estaba jodido, tú. Vida naranja, ¿eh? Peor que eso, vida roja y después mueres. Bueno, la vida se divide en tres colores. No, en cuatro. Verde, amarillo, naranja, rojo. Verde, que estás bien. Amarillo, que estás un poquito tocado. Naranja, que estás bastante jodido. Y rojo, que te la han metido por detrás sin lubricante. Básicamente. Usando unos cuantos símiles, pues básicamente es eso. Por aquí, vamos a guardar la hierba azul. Vale, no. Si no recuerdo mal, ahora podríamos coger los enchufes y colocarlos en su respectivo lugar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque si no, luego tengo que venir con cuatro objetos. O sea, con cuatro espacios llenos del inventario. Enchufe rey, torre, alfil y caballo. Rey...
torre. Y al fin, me queda el del caballo. Ada? Ada? I don't think I've introduced myself yet. My name's Leon. I'm with the RPD. It's a dead end. You think we can get upstairs through this shaft? Give me a boost. I'll go and check. Bueno, ahora controlamos a Ada durante un ratito, pero lo voy a dejar por aquí. ¿Esta qué pistola era, por cierto? La Browning HP. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí, chicos. Así que espero que os haya gustado. Dadle a like favorito. Bueno, esto para los de YouTube. Dadle a like favorito, suscribiros, comentad lo que queráis. Compartid nuestro vídeo y nuestro canal con vuestros amigos y familiares. Nuestro canal de Twitch y de YouTube. Seguidnos en todas las redes sociales. Muchas gracias por todo y hasta otra. Sed felices. Y me guardamos la partida. Bueno, nada. Adiós.